El Tribunal Supremo de Elecciones hace un llamado a la población para que si quiere cambiar su lugar de votación, lo haga lo antes posible. El cronograma electoral de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 7 de febrero, se cierra el padrón el 6 de octubre. En la oficina regional del tribunal en San Isidro del General se puede hacer el trámite respectivo. Usted se trasladó a residir en Pérez Celedón, tiene que venir antes de octubre a solicitar la cédula, porque ese día es el día que se cierra el padrón electoral, exactamente el 6 de octubre es el día del cierre. Entonces, antes del 6 de octubre tiene que venir a solicitar su traslado electoral para que pueda ser incluido en la lista de electores que votarían en este cantón. Si la cédula de identidad no está deteriorada, no es necesario cambiarla. No precisa hacer el cambio de cédula, puede hacer solamente el traslado electoral. Sí, si la cédula está deteriorada o próxima a vencerse, pues puede renovarla, pero basta con hacer un traslado electoral y ahí se incluye en el padrón para que pueda ejercer el voto en el cantón. Asimismo, en la institución hacen un llamado a los jóvenes que cumplen 18 años antes del 7 de febrero de 2016 y ese mismo día inclusive para que soliciten su cédula de identidad desde ahora. Aprovecho la oportunidad para hacer ese llamado, ¿verdad? Los jóvenes que se presenten a solicitar su cédula, los jóvenes que cumplen 18 años al 7 de febrero, que vengan antes del 6 de octubre para que se incluyan en el padrón electoral y puedan, ¿verdad?, ejercer por primera vez el voto, ¿verdad? Principalmente porque estamos hablando que son elecciones del pueblo. Sí, exactamente, es muy importante, ¿verdad?, que todos participen en estas elecciones que nos interesan tanto, ¿verdad?, y que nos influye mucho la toma de decisiones del gobierno local. Por esa razón, estos jóvenes tienen que acercarse antes de esa fecha para solicitar su documento de identidad y así votar en los comicios municipales.